Seguro que más de alguna vez te habrás preguntado el porqué de estos puntitos que ves en este plano y por qué deberías estar contento de verlos y no al contrario. Pues aquí te lo explicamos. Es habitual confundir el grano cinematográfico captado por la cámara o añadido digitalmente con los macrobloques de compresión, de los cuales hablaremos en otro vídeo. Lejos de esto, el grano también suele ser percibido como algo molesto a veces, dando una sensación de imagen de baja calidad, cuando en realidad es más bien al contrario. Hay que explicar de forma sencilla el funcionamiento de la captación de imágenes por parte de una cámara, sea digital o analógica, para entender la cuestión. Básicamente, la luz que entra a través de la lente alcanza al negativo o al CCD, sea analógica o digital, el cual registra esa imagen. Bien, en este proceso de captura se puede registrar un patrón de pequeños puntitos que conforman lo que se llama grano en formato analógico o ruido en formato digital. La cantidad de grano o ruido viene determinada por la sensibilidad ISO. A mayor sensibilidad, mayor cantidad de ruido, pues se está intentando captar más luz en un entorno oscuro y poderse ver. Hay que entender que todas las cámaras del mundo, incluyendo nuestra propia vista, genera un patrón de ruido o grano característico. En planos muy luminosos probablemente su cantidad sea tan mínima que sea inapreciable a simple vista, pero sigue existiendo. Sin embargo, en planos oscuros suelen ser más visibles al tener que forzar la sensibilidad para poder ver más detalle. Incluso a veces se añaden digitalmente para dar una estética marcada o para integrar efectos digitales que no canten. Al final, el uso del grano es una motivación tanto artística como técnica. Incluso el que un contenido sea en HDR no significa que las imágenes sean impolutas como se ven en las demos, porque las demos son eso, demos, no representan la realidad. Y el que exista grano o ruido, lo único que significa a la postre es que estamos viendo una imagen de excelente calidad y que su autor ha querido que sea así. Activar opciones en nuestro televisor para eliminar ese grano o ruido hará más mal que bien, pues el resultado serán imágenes con falta de detalle, caras de cera y una merma significativa de la intención artística original. Y recuerda, el grano es alegría. Nos vemos en el siguiente vídeo.